Un gasto de más de 19 mil millones de pesos para la ley de egresos fue el tema en la Cámara de Diputados, donde además se turnaron los presupuestos de ley de ingresos de los municipios de Campeche, Carmen, Champotón, Palizada y Tenabo, en la sesión de este jueves. En presencia de 34 de los 35 diputados, la mesa directiva dio lectura a las iniciativas citadas. Son 19 mil millones de pesos del proyecto de presupuesto de egresos, de los que se destinarán a salud 2.074 millones. 7.257 millones más para educación, además de 623 millones para seguridad. En total, 19.277.532.100 pesos. De este total, se estima que 9.721 millones correspondan de los ingresos propios, más 9.555 millones de pesos de aportaciones y transferencias federales. Asimismo, se dio lectura a las iniciativas de ley de ingresos para 5 municipios, donde plantean para Campeche 1.074 millones de pesos, para Carmen 1.178 millones, a Champotón 356 millones de pesos, para Palizada 118 millones y a Tenabo 98 millones de pesos. Iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Campeche para el ejercicio fiscal 2017. Por lo tanto, son 1.074.588.516 pesos. Integra un balance de ingresos de 1.178.115.099 pesos. La proyección de ingresos asciende a 118.704.318 pesos. En esta misma sesión se dio lectura a las iniciativas para tablas de zonificación catastral y de valores unitarios de suelo y construcción de los mismos 5 municipios para el ejercicio fiscal 2017. También se aprobó la renuncia de Juan Antonio Renedo Dorantes a su cargo como magistrado numerario del Honorable Tribunal Superior del Estado. Con edición de José León e imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.